¿Sigue siendo un buen momento para migrar a Australia? ¿Qué cambios han ocurrido este 2024? ¿Quién ya no podrá venir a Australia? ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a Viajando Voy. Para quien no lo sepa, el gobierno australiano hace una actualización cada año respecto a las visas de inmigración, cambios en los salarios mínimos, nuevas legislaciones, etc. Así que hemos hecho el trabajo de research por ti y te traemos todas las nuevas reformas que suelen entrar en vigor a partir del 1 de julio de cada año. Quédate hasta el final porque hoy os traemos las últimas novedades para que sepas cómo está la situación hoy en día en el país de los canguros. Desde que llegamos hace casi 2 años, nunca nos hubiéramos imaginado que el gobierno australiano fuera a realizar unas medidas así. De verdad que nos hemos quedado en shock cuando estábamos leyéndolas. Y ahora sí que sí, no nos enrollamos más y vamos con las últimas noticias. Empezaremos por los visados. Eliminan el cambio de estatus de turista a estudiante. ¿Y qué significa esto, David? Pues hasta el momento lo que hacía mucha gente era venir a Australia con un visado de turista y una vez aquí, si veían que les gustaba el país, cambiaban a un visado de estudiante. Y esto lo hacían para poder trabajar y así pues ganar dinero. El caso es que ya nadie podrá hacer esto. Es decir, tendrás que salir del país para realizar todo el proceso de aplicar únicamente desde fuera de Australia. La visa de estudiante es la que ha salido peor parada en estas últimas actualizaciones. Y es que han modificado varias cosas, así que si quieres aplicar a una student visa, saca papel y boli porque esto te interesa. Aumenta el precio de la student visa. Anteriormente el precio era de $700 australianos y ahora mismo está en $1,600, así que su precio ha aumentado más del doble. Así que bueno, nos hemos quedado un poco locos cuando hemos leído esto. Déjanos en los comentarios qué te parece este precio. Y bueno, como todo sube cada año, el precio de la Work and Holiday también ha subido y el de la Tourist Visa también. Y estos son los precios actuales. Penalización por ampliar la Student Visa. Si ya estás con una visa de estudiante en Australia y se termina y quieres ampliarla, vas a tener que pagar una penalización de $700 australianos, aparte de los 1.600 de la nueva visa. Aumentan los requisitos financieros que debes demostrar para estudiar en Australia. Por si no lo sabías, el gobierno exige a los estudiantes internacionales que estén financieramente preparados para cubrir todos sus gastos. Antes debías demostrar 3 extractos bancarios como prueba de que tenías $1,729 por cada mes de estudios. Esta cifra ha aumentado a $2,043 por mes. Los estudiantes internacionales ahora deberán demostrar evidencia de que tienen $24,505 de ahorros para una visa de 12 meses, por ejemplo. Y luego aparte tienes que pagar lo que te cueste semanalmente tu curso, entre otros gastos. Cambia la edad máxima para pedir la visa de graduado en Australia. Este es uno de los cambios más drásticos y que más afectará a los estudiantes que ya están aquí en Australia. Y es que esta solo la podrán solicitar los estudiantes menores de 35 años. Por lo tanto, aquellos que estudien una carrera universitaria, una maestría o un doctorado, si cuando la terminen tienen más de 35 años, ya no podrán optar a esta visa. Y es que la edad máxima ha cambiado de 50 a 35. Heavy, ¿eh? Demasiado. Cambia la política de inscripción simultánea. Esto básicamente es que el gobierno australiano quiere acabar con el uso inapropiado que hacen algunos estudiantes de sus visas. Si estás en Australia por menos de 6 meses, no podrás cambiarte de proveedor educativo. Y esto significa que si vienes aquí a estudiar un curso universitario, no podrás cambiarte, por ejemplo, a un curso profesional que sea más barato al poco de tu llegada. Ponen fin a la eterna visa de estudiante. Si estás con tu visa de graduado temporal, una vez hayas terminado de estudiar y esta visa se termine, no podrás pasarte a una student visa, sino que directamente tendrás que lanzarte al mundo laboral. Aumenta el número de horas de trabajo para los estudiantes. Hace unos meses aumentaron las horas de trabajo semanales de 20 a 24 para aquellos que tengan una student visa y también quieran trabajar al mismo tiempo que estudian. Así que por lo menos, mira, algo positivo. Desaparece la COVID visa. Y aunque esta novedad no es tan reciente, esta medida tuvo lugar el 31 de enero del 2024. Y es que en septiembre de 2023 el gobierno anunció que eliminaría gradualmente esta visa. Y bueno, nosotros tuvimos suerte y pudimos aplicar para la última COVID visa de Australia, que ya se nos termina en septiembre. Si te está gustando el vídeo y quieres apoyar este canal, si no lo estás, suscríbete, dale like y comparte. Aumenta el salario mínimo en Australia. Desde este mes de julio será efectiva la subida del salario mínimo otra vez. Y esto sí que nos gusta. ¿A cuánto ha pasado?
Este ha pasado de 23,23 dólares australianos por hora a 24,10. ¡Vamos! Y esto recordad que es el salario base. En prácticamente todos los sectores no cualificados, este salario subiría entre 26 a 31 dólares por hora. Por aquí os dejamos esta página del gobierno australiano, donde puedes ver de una forma muy sencilla las características de todas las visas actualizadas. Aunque déjanos en los comentarios si quieres que te traigamos al canal un vídeo con los diferentes tipos de visas, pero actualizados. En definitiva, la reflexión final que sacamos de todo esto es que Australia se está poniendo muy estricta respecto a los visados. El año pasado cancelaron la COVID visa, algo razonable ya que ese periodo pasó y todo volvió a la normalidad. Este año le han dado un buen palo a todos aquellos que quieran optar a la visa de estudiante. De momento la Work and Holiday no se ha visto afectada más que un poquito la subida de su precio y esperemos que esto siga así. O que traigan mejoras. Mejoras quedaros, pero no... Pero no me encarezcas el precio. ¿No será que lo que quieren es regular el flujo de inmigrantes aquí? Es cierto que actualmente el gobierno de Australia está trabajando en un programa llamado Estrategia Migratoria, en el cual quieren regular los niveles de inmigrantes que llegan aquí, y así favorecer y darles oportunidades a aquellos que quieran quedarse y construir su futuro aquí. Obviamente seguirán existiendo visas temporales para venir por un periodo de tiempo limitado, pero lo que están haciendo es ponerse más exigentes en algunas de las visas que tenían lagunas migratorias. Sea como fuere, aunque el gobierno tenga estas estrategias, no significa que sea imposible venir aquí, sino simplemente pues que se han endurecido un poquito las medidas. Para todos aquellos que salimos de nuestro país en busca de mejores oportunidades laborales y mejor calidad de vida, Australia sigue siendo sin duda una muy buena opción. Eso sí, tendrás que trabajar más duro para conseguir tu objetivo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como ViajandoVoy22 y también os dejamos un código de descuento para que contrates tu seguro de viaje en la cajita de información. Y como ya sabes, nos puedes apoyar dándonos un like, suscribiéndote y activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que tengamos un nuevo vídeo. Y no te vayas sin ver alguno de los vídeos que te salen por aquí porque estamos seguros de que te van a gustar. Y por cierto, nos vamos a vivir una superaventura muy pronto, así que estad atentos para no perderos nada. Muchas gracias por vernos, hasta el próximo domingo, ¡chao! ¡Chao! Copyright. Memema. Mira que me dio tu mirada. Otra vez. Memema. Ya. Así que vamos a centrarnos. Venga, vámonos. Breaking news, actualización Australia 2024. Hoy os traemos todas las novedades recién saliditas del horno. ¿Qué está pasando en Australia? ¿No quieren que vengamos a este país? Nos van a echar a Australia, a todos los latinos. ¡Aumenta el precio! ¿Qué le ha pasado a la red? ¡Que te lo digo yo! ¿Qué soy? Tipo de chico, pero... ¿Por qué lo mataron? Bebé. ¡Oh, se murió! ¿Qué no tiene que ver la luz? Nuestro pueblo diríamos, estás muy gallofo.